Tuve la suerte de ser el hijo de don Carlos Jaffer, el que, no el fundador de Las Delicias, porque Las Delicias es un pueblito, ¿no? Pero sino alguien con mucho carisma que se le ocurrió hacer algo por los pobres, ¿no? Y instalarse acá en Las Delicias, instalarse en una carpa, vivir más de 2 años en una carpa, ¿no? Y enseñar el oficio de cuchillería, ¿no? El sueño de él, que hoy yo puedo decir que está cumplido, es de que haya más de 100 personas, más de 100 cuchillerías en todo el pueblo. Yo viví en Buenos Aires, ¿no? Las vacaciones nuestras en Buenos Aires era venir a trabajar acá, ¿no? Yo a Perico lo conozco, a Don Ramírez, lo conozco de que era muy chiquito. Imagínate que yo tengo 51 años, casi 52, y a los 16 años, un 1 de mayo de 16 años, yo tenía 16 años, hicimos la bomba de agua. Así que han pasado unos cuantos añitos, ¿no? Quieras o no, todos terminamos aprendiendo el mismo oficio, ¿no? Cada uno nos tocó un poquito una posición distinta dentro de la comunidad, pero todos terminamos aprendiendo el oficio de cuchillería, ¿no? Y lo que hemos, sí, sobre lo que hemos apuntalado, que es lo que vos le preguntabas a José hoy, hemos logrado la independencia de cada persona. Es decir, cada persona sabe hacer todo el cuchillo. Esto no funciona como fábrica, funciona como comunidad. Es decir, todas Las Delicias es una comunidad de trabajo, ¿no? En la cual todas las personas saben hacer todo. Tiene que haber cerca de 20 cuchillerías en todo el país de gente de acá, ¿no? Gente que ha buscado nuevos horizontes, que se ha radicado en otros lados, que, ¿no? O que por trabajo se fueron, no sé, capaz que se fueron a trabajar a un tambo y pusieron su propia cuchillería. Hoy por hoy, Las Delicias, ¿no? El paraje de Las Delicias debe ser la cooperativa más grande o la asociación más grande de cuchilleros del país. Es decir, estamos trabajando con luz rural. No, no teníamos máquinas trifásicas, lo único que teníamos es monofásico, lo que se conseguía. Hay máquinas que pertenecen acá que están en el pueblo por la trifásica, como el pantógrafo. Los chicos tienen un pantógrafo de plasma, ¿no? Y que en su momento tendría que haber estado acá y que no está acá. Y que atrasa un montón de cosas por no tener trifásica. Entonces, la trifásica es un paso, yo diría, más que importante, ¿no? Porque es decir, no hay industria que no se desarrolle si no tenés luz. Es un pueblito salido del mapa, ¿no? Porque acá no hay robos, acá la gente se cuida entre ellos, los chicos pueden andar de noche. Si viene alguien de afuera, se sabe que viene alguien de afuera. Los chicos pueden andar en la otra punta, que son 10 cuadras por ahí, y andan en la otra punta, y los padres saben que están en lo del tío, en lo del abuelo. Entonces es algo muy lindo vivir acá. Y el oficio nos enseñó el señor don Carlos Schaffer, que es el padre de Alfredo, que él vino una vez, yo me acuerdo que era muy chico. Venía de la primaria, de la escuela, de nosotros acá era todo campo. Cuando él vino, vino allá abajo de los árboles, no sé si ustedes vieron por allá, y vino, hizo picar una pelota y ahí nos amontonamos todos. Y dijo, bueno, nos mostró una pelota y un martillo. Dijo, con esto van a hacer deporte y con esto van a trabajar. Y nosotros decíamos,
¿qué vamos a hacer con esto? Nunca pensamos que íbamos a ser lo que somos ahora. Bueno, el cuchillo acá a nosotros nos llega el acero cortado. Nosotros que hacemos el agujero, a veces forjamos y de ahí empezamos a hacer todo lo que es la hoja, todo el pulido, se hace todo el encabado y hasta finalizarlo. Y hacer un cuchillo a nosotros nos lleva media hora. Lo que en su momento fue la fundación donde se empezó a dar de comer, ¿no? Hoy se donaron todas las instalaciones, ¿no? Para que funcione justamente la sala de primeros auxilios. Hay una dependencia que se dejó y se donó a la policía, para que funcione la policía, ¿no? Para que tengan un lugar, porque esto va a seguir creciendo, ¿no? Va a seguir creciendo y bien. Por un lado, acá se trabaja mucho y se hace mucho deporte, ¿no? Porque una persona que capaz está 8 o 9 horas sentada en una máquina, se cansa. Y si la cabeza después no se oxigena, capaz que, es una cosa muy compleja, porque es decir, tiene que trabajar, tiene que tener sus horas de deporte, ¿no? Porque al oxigenarse la cabeza, cuando vuelve a la casa, vuelve bien. Lo de la eliminación de la cancha es reconocerles algo. Es decir, con todo lo bueno y lo malo que tiene esto, ha progresado muchísimo, ¿no? Y hoy tener una comunidad de trabajo que tenga su propio equipo de fútbol inscripto, con su cancha inscripta, con personería jurídica, ¿no? Económicamente sostenido por ellos, ¿no? Porque no tienen subsidio, es decir, el club lo mantienen ellos, ¿no? Donde apuntan mucho a las inferiores, donde José todos los fines de semana anda con la camioneta de la cooperativa para todos lados, llevando a los chicos, trayendo a los chicos, ¿no? Él, aunque no te diga, es el presidente del club de fútbol. Si yo te diría, la verdad, hace muchos años que no hay prácticamente desocupación. Pero no desocupación porque haya mucho trabajo, sino porque son solidarios. Porque a veces hay trabajo para uno solo, pero tienen que trabajar los dos, y bueno, trabajan los dos y se reparten un poquito cada uno. El cuchillo es la vida nuestra, porque es lo que nos da, lo que mantiene nuestra familia, y día a día vamos tratando de progresar.